Amigos, amigas, muy bienvenidos a este primer día de este curso gratuito, abierto, titulado Cambia tu vida con la magia de Merlín, un curso para iniciarte en la magia ritual. Eh, como he ido anunciando, este curso consta de dos días, sábado y domingo, en el cual en estos dos días vamos a ir conociendo y profundizando en la magia qué es la magia, cómo trabajar con la magia, conocer los rituales, los procedimientos y protocolos de magia, esto y mucho más. Así que muy atento y libreta y bolígrafo. Antes de empezar, recordaros que los que hagáis este curso estos dos días, eh, si queréis podéis optar a un diploma, un diploma mágico. No tiene el diploma valor académico, por supuesto, pero sí tiene un, un valor simbólico, mágico, en el cual, en ese diploma en PDF para imprimir en color, con tu nombre y apellidos, eh, pues eh, va a constar que has hecho este curso estos dos días. Para recibir gratis, para recibir gratis el diploma, primero tienes que hacer el curso los dos días y para demostrarme que has hecho el curso, tienes que enviarme una tesina, es decir, un resumen de unas cuantas hojas cuatro cinco seis o más hojas en el que expliques eh, los dos días del curso con tus palabras y además es obligatorio para que sea gratis obviamente que compres tres de mis libros que pueden ser eh, o libro secreto de merlín o los hechizos más poderosos de merlín o activa tu santo grial o puede ser magia con las alas. Aunque me des un pantallazo de tres de esos libros, que puede, eh, que puede ser en, en digital o en papel, lo que tú quieras, un pantallazo de que has comprado esos libros y que la fecha es de ahora. Es decir, no me vale que me hagas un pantallazo de que has comprado los libros hace un año o dos. Tiene que ser eh, que los compres eh, recientemente. Eh, una vez es que me has enviado el pantallazo y la tesina, que la puedes enviar a centrolajasinternacional.com, o a mi WhatsApp más 34 67 673 14 y que yo vea que de verdad has hecho el curso, que vea tu tesina hecha por favor a ordenador, porque en bolígrafo no se entiende. Si yo veo que has hecho el curso y lo has aprovechado, y veo el pantallazo de que has comprado tres de mis libros. Te voy a enviar totalmente gratis tu diploma eh, de haber asistido al curso con tu nombre, apellido, sin color, un diploma muy bonito para que lo imprimas y lo pongas en un marco. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Bueno, deciros que este curso está basado en mi libro, El libro secreto de Merlín, también está basado en el libro Los hechizos más poderosos de Merlín. Y también parte de este curso irá basada en mi libro Magia con las hadas. Comenzamos. ¿Quién es Merlín? Detrás de la imagen de la figura de Merlín se ha, se ha hecho mucha película, mucha fantasía, se ha inventado y se han creado muchas historias, algunas o muchas de ellas todas mentira o exageradas. Mi conexión con Merlín. Es muy antigua. Yo voy a hacer 60 años y soy medio un canalizador, y quizás podríamos decir que yo canalicé con Merlín en mi memoria, no estoy seguro, pero quizá podría tener alrededor de 4, 5 o 6 años. Claro que en esas edades, como los niños tienen tanta imaginación, pues no quise quizá darle certeza a lo que, a quien estaba viendo y con quien estaba hablando. Pero Merlín. Según yo iba creciendo y madurando, se me seguía manifestando una y otra vez hasta que llegó un momento en mi madurez que comprendí, que entendí quién y qué es Merlín. Para empezar, Merlín no es un brujo, el mago, el brujo, eh, que a veces lo pintan o lo dibujan de formas tenebrosas. Eh, Merlín tiene que ver con la luz, tiene que ver con el amor, está conectado con Dios, con el yo soy. Es decir, no, no es un ser individual. Hay algunos que incluso aseguran que Merlín no es una persona, sino es una energía. Eh, como tú quieras sentirlo, entenderlo, no es tan importante. Porque a Merlín lo que le importa no es que creas en él, ni que le adores, ni que le llames, ni que le pidas ayuda, que si lo haces, él lo va a hacer. Merlín quiere eh, que... Entiendas lo que es la magia para que puedas llevarla a tu vida. De hecho, Merlín huye y no le gusta a la gente fanática. Muchos religiosos o personas que hacen que están en grupos esotéricos o grupos espirituales, a veces caen en el fanatismo. Por lo tanto, Merlín no quiere que se le adore, que se le pongan estatuas, que se le hagan alabanzas. Merlín, lo que quieres, repito, insisto, como ha hecho conmigo, ayudarte a entender, a comprender con profundidad qué es la magia, comprenderla bien, entenderla bien para poder aplicarla en tu vida. Y repito, la magia no tiene que ver con brujería, con eh, vudú, con magia negra, con rituales sangrientos, con matar animales, beber sangre. Quien piense que esto tiene que ver con la magia ritual o la magia de Merlín es que no ha comprendido bien realmente qué es la magia. Por tanto, primer concepto. No vamos a dar tanto énfasis en Merlín, él no lo quiere así, sino vamos a dar énfasis, todo el curso hoy, sábado, mañana o domingo, a la magia, a lo que rodea la magia y cómo entender y aplicar la magia en tu vida. Eh, Merlín me ha dicho que cuando yo empezara este curso, que hablara de él lo justo, lo mínimo. Porque, como digo, él no quiere ser un, ser un dios, un ídolo, alguien que se le adore. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el concepto de magia. Hay mucha gente que me sigue, que es cristiana, y me dicen: Maestro Lajas, yo quisiera comprar el libro secreto de Merlín. Cuando usted haga cursos de magia, yo he querido hacer sus cursos, pero. No los he hecho porque yo soy cristiano. Y yo siempre les he dicho, y vuelvo a decir, ¿y qué tiene que ver que seas cristiano, budista, musulmán o, o de la religión que sea? De hecho, los que me dicen que son cristianos siempre les pongo el mismo, el mismo ejemplo. Yeshua, Jesús, el maestro, no bajó a la tierra aquí a crear ninguna religión. Las religiones detrás de los maestros espirituales como Buda, como Gandhi, como Luther King, como Jesús, eh, como Mahoma, como tantos otros, las religiones detrás de estos maestros las han creado después los hombres. De hecho, hay un texto bíblico que emplea muchas religiones diciendo que Jesús le dijo a Pedro que sobre él ponía la primera piedra de la iglesia o la congregación. Pero ahí habría que decir que... Las Biblias, hay un montón de versiones, están acopladas, traducidas al idioma de, de cada país por, para el interés de esas religiones. De hecho, en el arameo, que es eh, el, el lenguaje con el que Dios hablaba con, con Adán y Eva y en el que están escritos la mayoría del Antiguo Testamento de la Biblia, hay muchos textos que traducidos del arameo al, al idioma que sea. No tiene nada que ver con, con el idioma original. De hecho, yo conozco eh, traductores que, que, con, que saben hablar hebreo y griego y arameo y me han dicho el texto, por ejemplo, que estoy mencionando, donde dicen que le dice a Pedro Jesús, y en ti pongo la primera piedra de esta iglesia, no dice eso. Dice, Pedro, tú que has entendido la verdad de las cosas y el entendimiento puro, tú puedes hablar también traspasar o hablar de esto a otros para que cambien sus vidas, más o menos. Aproximadamente dice eso. Pero no habla de iglesia, congregación ni nada. De hecho, en la Biblia también se dice que cuando eh, muchas, muchos religiosos quisieron construir una torre, la torre de Babel, para en cada piso de esa torre eh, hacer una religión distinta, Dios la destruyó. ¿Y por qué la destruyó? Porque Dios no quiere religiones. Eh, Jesús, volviendo a Jesús, transformó el agua en vino, eh, multiplicó peces y panes, resucitó muertos, anduvo sobre las aguas, sanó enfermos crónicos. Y cuando sus seguidores veían esos portentos, le preguntaron: Maestro, ¿esas cosas que tú haces también las podemos hacer nosotros? Jesús. Respondió, de hecho sí. De hecho, si tienen la fe del tamaño de una, de una semilla de mostaza, pueden hacerlo. Es decir, lo que hizo Jesús, las iglesias, los religiosos le llaman milagros. Y tú, tú o yo le podemos llamar magia. Todo aquello que no es entendible o que se escapa de la lógica se le puede llamar milagro, magia, metafísica, como tú quieras. Es decir, jesús hizo milagros hizo magia y por tanto eh, dijo que nosotros podemos hacer igual ese tipo de milagros ese tipo de magia pero entonces te estarás preguntando maestro y por qué ahora entonces no podemos hacer esa magia llegó un momento en, en que el poder político empezó a, a dominar a la humanidad eh, principalmente en roma y luego fue creciendo en otros países roma Precisamente asesinó a Jesús y a otros seguidores de Jesús, precisamente porque tenían ese poder que aún estaba reciente eh, y no quería que la humanidad tuviera ese poder, porque si la humanidad tiene el poder de la magia, no necesita, no va a necesitar ni a los políticos, ni a los filósofos, ni a los religiosos, no los va a necesitar y ellos necesitan al pueblo. Los Illuminati, los poderosos, como se les quiere llamar, llamar, necesitan al pueblo para robarle los impuestos y para que trabajen como peones, como esclavos para ellos. Esto sigue siendo así. Y esta es la verdad de, de la magia. Repito, igual que Jesús hizo magia, milagros, Él dijo que nosotros podemos hacerla. Y llegó un momento, como estaba diciendo, que los poderosos, bajo amenaza de asesinato, eh, llegaron a inhibir a hacer que toda la población humana bloqueara ese poder. Pero ese poder está dormido, no ha desaparecido. Ya en la Santa Inquisición volvió a ocurrir. La Santa Inquisición, creada por Torquemada, un súbito de la Iglesia Católica medieval, lo mismo. Todo aquel que practicaba magia, ellos lo llamaban satanismo, los quemaban, los martirizaban con aparatos terribles, de tortura, pero hacían eso, repito, porque detrás estaban los poderosos, los reyes católicos y otros poderosos que no querían que el pueblo tuviera este poder. Es decir, el momento de que tú sabes que puedes eh, tener la vida que tú quieras y que eh, conoces la verdad de la magia, tu vida realmente cambia. Y por eso tiene tan mala fama la magia. Aunque es verdad que algunos han hecho uh, mala prensa o han dicho que ciertas prácticas que realmente no son magia lo son. Es decir, a veces la magia negra, el vudú, la hechicería se ha mezclado con la verdadera magia. Ha, ha habido ahí un oscurantismo, una mezcla, y ha perjudicado a la verdadera magia. Y la verdadera magia que yo practico, que yo enseño, que yo escribo en mis libros. No tiene que ver con magia negra, con satanismo, con cosas oscuras. La magia o milagro o conexión del poder de Dios, o como tú lo quieres llamar, la magia que yo practico, que yo enseño, es una magia de amor. Es una magia pura en la cual solo, única y exclusivamente trabajamos con un lema que resume rápidamente lo que es la magia. Y ese lema es todo lo que hagamos en magia, todo siempre tiene que ser para el mejor y el mayor beneficio de todos. Si vas a hacer magia solo para ti, egoísta, para tener dinero, para tener poder, para tener... Eso no es magia, no es magia verdadera. De hecho, ahora cuando veamos, eh, digamos, las 10 reglas de la magia, podrás entender mejor lo que es la magia. Espero y deseo que con esta introducción puedas querer seguir en este curso. <laughs> terminarlo hoy sábado y continuarlo mañana domingo. Así que, una vez iniciada, hecha este inicio, esta presentación, quiero que entiendas que la magia, practicar magia, es una forma de vida y no tiene que ver tanto con las palabras mágicas que digas, que hagas o cómo pongas o los elementos que utilices. La magia funciona desde el corazón y el pensamiento así como pienses y sientas así va a ser la magia que va a ocurrir en tu vida si llenas tu altar de muchos elementos y dices muchas palabras mágicas y haces muchas muchas cosas raras pero no crees de mente y corazón que eso que estás haciendo va a ocurrir de hecho no ocurrirá cuando jesús estaba andando por las aguas, Pedro le dijo, maestro, yo puedo andar por las aguas también. Le dijo Jesús, claro, ven, camina por las aguas. Y empezó a caminar. Pero cuando Pedro vio la magnitud, la grandiosidad del mar, le entró miedo y se hundió. Pero rápidamente Jesús la agarró de los brazos y le sacó. Y le dijo, ¿sabes por qué te has hundido? Porque has tenido miedo, porque has dudado. Y eso puede ocurrir en un ritual mágico que empieces el ritual y después pienses, esto es demasiado grande, esto no puede ocurrir, y anulas el ritual. La metafísica Connie Méndez, en, en su libro eh, Metafísica 4 en 1 y también en el librito azul, explica que cuando hacemos eh, un decreto metafísico, por ejemplo, si después de decretar algo, luego dudamos... Connie mente dice que ese decreto queda automáticamente anulado. Con la magia es igual, si vas a hacer un ritual desde el principio, eh, empiezas a dudar o lo haces con mucha euforia, pero según van pasando los días, empiezas a dudar, pero esto cómo va a ocurrir, esto no puede ser, esto es demasiado grande, ese ritual nunca funcionará. Por tanto, como luego vamos a ir viendo, la magia comienza con la fe. Aunque la fe se utiliza mucho en la religión, aquí la fe la emplearemos en magia en creer, igual que en la ley de la atracción, que eso que deseas que ocurra, ese ritual, de hecho ya ha ocurrido. Como dice la Biblia, lo que se ata en la tierra ya está, ya está atado en los cielos. Sí, lo que tengas uh, claro que va a ocurrir y sientas que ya ha ocurrido, eh, va a ocurrir no tanto, repito, por todos los artilugios o palabras, que utilices, sino porque creas que así es. Así que dicho estas palabras, vamos a comenzar ya con el curso. Transforma tu vida con la magia de Marie. Eh, continuamos. Vamos a, a dar comienzo ya al curso propiamente dicho. Y como he dicho antes, hay, por decirlo así, no es correcto decir normas o reglas, pero sí un decálogo, una filosofía que nos ayuda eh, o te tiene que ayudar a ti a entender a empezar a comprender qué es realmente la magia se le llama el decálogo del mago blanco pero puedes llamarlo eh, la filosofía o el espíritu de la magia entendiendo estas diez normas que te voy a decir ahora eh, y aplicándolas en tu vida puedes comprender eh, empezar a comprender la magia y a aplicarla en tu vida si dices que eres mago y maga y no aplicas estas 10 normas, puedes decirlo, pero si no las aplicas, realmente no serás mago ni maga. El mago es aquel que en su vida, en su comportamiento, muestra que es mago. No porque yo diga que soy un gran mago, lo soy, o, soy, o que diga que soy una gran persona, lo soy, sino que lo tengo que demostrar. En magia es igual. Vamos con la primera regla del decálogo de las 10 normas de la magia. La primera, haz lo que tu corazón desee, pero siempre y cuando, y aquí viene la parte importante de la magia, siempre y cuando no dañes a nadie. Regla número dos, recuerda que en magia, esto es muy importante, esta regla dos, que cualquier cosa que hagas en magia te será de vuelta multiplicada 77 veces 7. Es decir, si haces cosas negativas utilizando la magia, vas a recibir multiplicado 77 veces por 7, eso negativo. Y al revés, si haces cosas buenas, sobre todo cuando se hacen cosas buenas secretas sin que nadie lo sepa, se multiplica, viene más rápido esa energía eh, mágica a tu vida. <coughs> Vamos con la regla número 3. Los que practican la verdadera magia blanca, la magia de Dios, del amor, de la luz, deben saber que la gente vive al lado de la naturaleza y necesitan los frutos de ella para subsistir. La naturaleza y la vida, dice esta regla número 3, son un ciclo del cual la gente somos parte. La reencarnación también está relacionada con, con esto que estoy diciendo. Las cosas en la naturaleza siempre regresan de una forma u otra. Por ejemplo, el agua marina, que se vuelve nubes, las cuales a su vez se vuelven lluvia y así sucesivamente. Así es que debes saber en este punto 4 que la muerte es así. Simplemente la muerte es un ciclo. Del polvo fuimos criados y al polvo volveremos. Vamos con la regla número 4. El mago blanco debe conocerse a sí mismo. La, la carta, por ejemplo, del tarot del ermitaño, que aparece eh, un señor mayor, así vestido con un hábito, como si fuera monje, con una lámpara y, y un bastón. Esa carta eh, es estaría hablando o describiendo muy bien esta regla número 4 la carta del ermitaño habla de la persona sabia que constantemente está buscando entender las cosas más allá de lo que le dicen que es verdad o mentira el mago nunca se cree nada nunca um, nunca dice esto es así porque me lo ha dicho un maestro de hecho yo no quiero que creas nada de lo que te voy a enseñar el sábado y domingo porque lo tienes que entender y experimentar tú Así, el mago debe conocerse a sí mismo, hacer introspección constante. Debe conocer o saber cómo trabajar y sentir la energía de la magia. Debe conectarse con su entorno. El mago debe conectarse sobre todo con la naturaleza y con los animales, con el mar, con la lluvia, con los truenos. Debe escuchar a la naturaleza. La naturaleza habla al mago. Solo hay que saber escucharla. Eh, debe... El mago, dice esta regla, debe saber utilizar las herramientas mágicas. Eh, debe llegar un momento que el mago debe aprender a hacer sus propios hechizos, sus propios rituales. Y sobre todo, el mago, dice esta cuarta regla, debe ser una persona de paz, que busque la conciencia de unidad, de paz. Si hay alguien, un mago, que está siempre creando contiendas, que siempre está um, creando disturbios. No practica la verdadera magia. Vamos con la regla número 5. El mago blanco ama a la naturaleza, ya que entiende, como he dicho antes, que forma parte de ella y sabe que algún día regresará a ella. Por ello, el mago blanco siempre respetará al máximo la naturaleza, los árboles, las flores, los animales, y siempre que pueda, siempre que sea posible, tratará el mago de hacer los rituales en la naturaleza, porque allí. En la naturaleza es donde realmente más energía mágica se puede sentir. La regla número 6 dice que el mago no reconoce ninguna jerarquía de autoridad, pero hay un pero. Pero sí honrará o respetará a aquellos maestros que le enseñan, a aquellos que compartan su conocimiento y sabiduría con él, y reconocerá a los que dan de ellos mismos eh, en la función de maestros, de líderes. La regla número 7. Esta regla dice que tú no vas a ser mago porque sí. Ah, yo soy mago porque sí. <laughs> Ni tampoco porque tengas títulos acumulados. Ah, es que yo hice este curso, yo hice el otro. Ah, a mí me formó el maestro Lajas y a mí me formó no sé quién. No. Un mago blanco, ante todo, será un ser humilde y honrado que entenderá que, que la magia, <laughs> el poder mágico, no es de su propiedad, sino es del universo, del Padre, de Dios o como tú quieras llamarle. La regla número 8 dice que el mago no rinde oculto a ninguna entidad llamada Satanás, el diablo, Lucifer, Belcebú ni nada así. Y el mago, además de eso, no busca eh, tener poder ni hacer sufrir a otros ni dominar a otros. Como he dicho antes, el mago solo busca el mejor y mayor beneficio para todos. Regla número 9. El mago jamás trabajará con magia, ni hará rituales ni para sí ni para otros, estando lleno de ira, enfadado, enfermo, triste, confundido, porque esa energía que, que tengas en ese momento es la que vas a enviar en tus rituales. Para hacer rituales mágicos hay que estar calmado, feliz, en paz, equilibrado. Repito, esta regla dice, regla número 9, si estás mal, busca ayuda en otro mago, otro maestro o maestra espiritual, pero nunca intentes hacer magia estando enfermo, sobre todo cuando hay ira, porque la ira es una energía negativa que atrae a lo negativo, al diablo, a los demonios, al mal. Siempre que hagamos magia, tenemos que estar llenos de luz, de amor, de paz y equilibrio. Y la regla número 10 dice que cuanto más practiques magia, ese poder mágico cada vez se irá haciendo más grande y sentirás que a veces solo con mover la mano o hacer una palabra ya harás magia. Pero cuidado, que cuanto más grande se haga ese poder en ti, también puede que el ego te quiera hacer creer que eres muy importante y poderoso y por ello debes trabajar, como he dicho antes, la humildad. Cuanto más humilde... Mejor, más magia pura harás. Bien, ¿Qué, ¿qué quiero yo con este curso de ti? ¿Qué quiere Merlín? ¿Qué queremos Merlín y yo de ti en este curso de hoy, sábado y mañana, domingo? ¿Qué queremos? Apunta. ¿Queremos que seas para, para practicar magia? ¿Para que la magia entre en tu vida? ¿Para que la magia transforme tu vida? ¿Queremos o deseamos o sería bueno o sería deseable? Para que esto ocurra, que seas honrado, que ames hacer el bien, ayudar, que pienses en el amor como herramienta principal de la magia, que no odies a nadie ni pienses en venganzas y, sobre todo, no se te ocurra pensar como eh, tengo magia y sé hacer rituales, voy a. No. También queremos de ti que creas una gran verdad y es que todos juntos somos necesarios para salvar la tierra. Cuando la gente se vuelve individual es cuando viene el egoísmo, el egocentrismo y vienen las guerras y viene el odio. Sobre todo que ames al prójimo, que ames a los demás. Queremos que saques el poder que hay en ti, el que has tenido en ti siempre, pero que lo hagas, repito, siempre pensando en el mejor y mayor beneficio de todos. Bueno, pues ya hemos entrado en esta primera parte entendiendo las normas o reglas mágicas. Ahora vamos a una parte también importante que todo mago debe dominar, que le podemos llamar ego, le podemos llamar demonio, le podemos llamar como quieras. Eh, en este ejercicio que muchos alumnos ya conocen, vamos a sacar tu espada de Excalibur. Ahora vas a entender qué es esto. Bien, vamos con el capítulo donde tienes que aprender y entender que hay un poder en ti que ahora le vamos a cambiar el nombre de magia y le vamos a llamar espada de Excalibur. De la espada de Excalibur se han hecho películas, se ha creado mucha fantasía. En magia la espada de Excalibur simboliza igual que... En el tarot, en, en las espadas, los arcanos menores, las espadas simbolizan el poder interior, el poder mental, el poder de la razón, el liderazgo. Pues la espada de Excalibur simboliza ese poder dormido que hay en ti y que hay que despertar. Pero la espada está clavada en una roca. ¿Y qué es la roca? Pues la roca es... Ese poder eh, negativo que hace que tu magia, tu poder mágico, esté dormido. La roca simboliza al ego, al diablo, a lo negativo, a, a su consciente con todas las programaciones eh, que incluye. En esas programaciones incluye: tú no puedes hacer magia, la magia es mentira, esos son cuentos. Por tanto, el gran reto del mago. Si realmente quiere hacer magia, debe sacar esa espada, es decir, debe eh, sacar o despertar su poder mágico, espada de Excalibur, de esas falsas creencias, de esa roca. De nada va a servir que hagas, como he dicho antes, muchas palabras mágicas y parafernarias y que llenes eh, tu altar con elementos y plantas y todo lo que tú quieras si tu espada sigue clavada en la roca. Es decir, para empezar a hacer magia, uno tiene que empezar a creerla en la magia, y para creer en la magia hay que desprogramar todas esas falsas creencias que hacen que tu magia esté anulada. He explicado en mi libro el poder de la mente subconsciente, en muchos programas y muchos eh, programas de mi canal, en conferencias, en cursos, mil veces. He explicado que utilizamos de lo que llamamos consciente como el 4 o el 5%. En cambio, el 95 o 96%, que es todo lo que utilizamos casi, es el poder o la mente subconsciente. Es decir, en la mente subconsciente está todo aquello que llamamos realidad y todo lo que hay en el subconsciente. Todas esas programaciones hacen que tengas el trabajo que tienes, la pareja que tienes, la vida buena o mala que tienes. ¿Todo lo que tienes en tu vida no te gusta? ¿Cómo? No, no me gusta, maestro Lajas. ¿Y sabes por qué no te gusta? Porque has programado tu mente con esas cosas. Es como si compras un ordenador y resulta que eh, viene solo con dos, tres, cuatro programas de regalo, ¿no? Pero... Eh, resulta que con esos programas no puedes hacer ciertas cosas como grabar vídeos o otras cosas. ¿Qué tienes que hacer? Pues acoplar nuevos programas, descargarlos y acoplarlos para hacer el fin que tú quieras. Y puede que tengas que borrar algunos que ya no sirven para que el ordenador vaya bien. La mente subconsciente es muy parecida a un ordenador, a un computador. Eh, todo nuestra mente subconsciente está programada para que tengamos miedo. Para que tengamos falta de fe, para que estemos cansados, para que no creamos en la magia, para que estemos siempre pendientes de que necesitamos a alguien, sea un político, sea a un religioso, sea a, a, al dinero. Sacar las palabras de Skellywood eh, simboliza o quiere enseñarte que hasta que no quites esas creencias y esos miedos. No podrás practicar magia. O sea, no, no vale solo con conocer el decálogo, sino también hay que sacar esas falsas creencias. Bien, vamos a hacer una pequeña meditación que la deberás repetir muchas veces, porque el subconsciente, mmm, cuando tienes unas programaciones muy viejas y repetidas, a veces hay que, para desprogramar eso, hay que repetir una desprogramación, que en este caso es en forma de meditación muchas veces. Cerramos los ojos, cogemos mucho aire. Relajamos todo nuestro cuerpo. Visualizamos cómo estamos en un bosque mágico y cómo delante nuestro está nuestra espada de Excalibur brillante, dorada, con una empuñadura maravillosa, pero está clavada en una gran roca. Bien visualiza como con tus dos manos coges la espada y lo intentas y con toda la fuerza intentas tiras y tiras y no puedes sacarla bien ahora tienes que decir en voz alta en este momento y en este día por el poder de la magia del amor éfata eh éfata eh éfata eh todos mis miedos se van diluidos están Todas mis falsas creencias se van. Ya no están. Desde ahora y en este momento creo firmemente en la magia. Desde ahora y en este momento el poder de Dios, el Espíritu Santo, la magia del amor entra en mí. Y ahora, después de pronunciar estas palabras, visualiza cómo del cielo del universo viene una energía dorada, poderosa, que entra por tu cabeza, por el chakra corona y se expande. Con gran fuerza por todo tu cuerpo y llega sobre todo a tus manos. Visualiza cómo tus manos se llenan de fuerza y poder. Y ahora dices: En este momento voy a sacar la espada de Escalibur, la espada de la magia, la espada de la verdad. Visualiza cómo ahora vas sacando con fuerza y entereza la espada. Y cómo la levantas a lo alto y brilla. Ahora que la has sacado, di ahora desde hoy en este momento juro que yo nombre y apellidos voy a trabajar con el poder de la magia de excalibur hecho está amén éfata 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 abrimos los ojos bueno una vez que has conocido el decálogo las diez normas de la magia y ya has entendido que hay que sacar tu espada de excalibur ahora sí Ahora sí, ahora sí, todos los que estáis ahí, ahora sí podemos empezar a trabajar y a conocer qué es la magia. Vamos allá. Bueno, comenzamos a trabajar y a entender la magia. Lo primero que hay que conocer o entender en magia es que los cuatro elementos que, que rodean, que nos rodean, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, estos elementos son fundamentales para entender la magia y para trabajar eh, con ella. En tu altar vas a poder poner todos aquellos elementos simbólicos que tú quieras para dar fuerza a tu ritual. Los que tú quieras o sientas. Pero los cuatro elementos siempre deben estar presentes en tu altar. Aunque luego incidiré en ello cuando hablemos de cómo crear tu altar. ¿De acuerdo? Repito, el agua, el fuego, el aire, la tierra, estos elementos siempre. Repito, apúntalo grande, siempre deben estar en tu altar, siempre deben estar presentes cuando vayas a hacer un altar al margen, además de otros elementos que tú quieras eh, poner en tu, en tu altar o en tus hechizos. Entendiendo estos elementos, podemos empezar a entender la magia, porque estos elementos realmente están dentro de nosotros, además de fuera de nosotros. Es decir, los elementos simbólicos tienen siempre un mensaje para el mago. Si el mago no entiende los elementos con los que trabaja, no puede trabajar en magia. El mago no hace las cosas porque sí. Oye, ¿por, ¿por qué has puesto ese elemento ahí? No lo sé, porque otro mago me lo dijo. No. El mago trabaja con entendimiento, con conocimiento de causa, con sabiduría. No hace las cosas porque sí. Porque el mago, sobre todo y ante todo, trabaja con querer ser sabio. Volvemos a la carta que dije antes del tarot del ermitaño. El buscar la sabiduría interna, el conectarse con lo divino, el conectarse con el entendimiento que va más allá de esto es así porque lo digo yo. Los simbolismos en magia, en los rituales, eh, son importantes. De hecho, estamos haciendo simbolismos, magia todo el tiempo sin darnos cuenta. Cuando nos casamos, este ejemplo lo he puesto muchas veces, esta es la alianza de oro que me puse cuando hace 22 años me casé con mi esposa Arancha. Eh, si yo me quito la alianza, me la quito, ya me la he quitado, ¿significa que ya no estoy casado con Arancha, con mi esposa? ¿Significa que ya no amo a mi esposa? No. Es decir, no le da más fuerza al amor y el compromiso que yo tengo con mi esposa que yo tenga este anillo o no lo tenga. Pero es un símbolo que, bueno, eh, nos hace... Recordar o, o sentir o entender el compromiso que adquirimos. Yo muchas veces eh, juego con el anillo, lo miro y recuerdo el compromiso que adquirimos mi esposa y yo eh, cuando nos enamoramos, cuando nos dimos el primer beso. Es un símbolo. Pues en magia, igual utilizamos, utilizamos muchos símbolos igual que el, el anillo cuando uno se casa, ¿no? Por tanto, tienes que entender que el símbolo es importante. El anillo es importante, pero lo importante es lo que hay detrás del símbolo, no el símbolo en sí. Como he dicho antes, el anillo en sí no es importante. Porque este anillo tuviera diamantes y costara un millón de dólares, no va a ser, no va a hacer que yo ame más a mi esposa. O que el compromiso que yo tengo con mi esposa fuera más importante. No importa si el anillo es de plata, de oro o de qué, lo que importa es el símbolo que hay detrás. Pues esto llévalo por favor a los rituales mágicos cuando vayas a trabajar en magia los símbolos que utilices en tu altar para hacer los rituales no son importantes son símbolos ay no tengo que coger um, hacer esto con un talismán o con un no sé qué de oro o de plata no es importante los elementos sino la fuerza la intensidad que pongas al hacer esos hechizos bien vamos a entender los cuatro elementos tanto en, en la parte de la magia, como en la parte del mago. El fuego simboliza la transformación, la transmutación. El fuego puede transformar algo en otra cosa. Un papel blanco, por ejemplo, un papel rojo, lo quemas, se convierte en ceniza, lo transforma, lo transmuta. Para los magos, el símbolo, entender el elemento del fuego, es importante porque nos recuerda cuando comenzamos a trabajar en magia, tenemos que transformarnos. Tú no puedes ser mago si sigues pensando que no puedes hacer magia, que hemos venido aquí para sufrir, que no tienes ningún poder, que necesitas a los políticos, que necesitas a algo, a alguien. El primer proceso eh, que sufre, eh, bueno, que sufre o que experimenta el mago es el fuego. Es el primero que yo experimenté. Es decir, pasé de creer o de tener ideas limitantes a tener unas ideas ilimitadas de que el poder de Dios, el poder de la magia, está en mí. Solo tenía que sacar mi espada de Excalibur. ¿Qué ocurre cuando sacas tu espada de escalibur? ¿Activas el elemento fuego? El elemento fuego es la transformación. Pasas de tener unas creencias limitantes a tener unas creencias ilimitadas. El fuego todo lo transforma. El fuego es la alquimia que necesita el mago cuando comienza en magia. Por tanto, este elemento es muy importante para comprenderlo eh, en tu vida, para ponerlo en práctica en tu vida. El elemento agua. En nuestro cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Lo mismo que la Tierra. El planeta Tierra, el 70-80% del planeta Tierra es agua. El agua eh, es un elemento de comunión y de disolución y de purificación. El, el agua es necesario para vivir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, sin agua, sin alimento podemos estar bastantes días, pero sin agua no. Pero en magia el agua va asociada a la apertura, a la feminidad, a la receptividad, a la purificación, que emplean muchas iglesias. Para simbolizar la limpieza del pecado cuando bautizan a los bebés, ¿no? El agua. El agua es un elemento que viene a recordarte que no importa lo que hayas hecho en tu vida, nos vamos a equivocar miles de veces. Y el agua viene a disolver esos errores que has cometido. El mago sabe que viene aquí a aprender que esto que llamamos tierra, la vida, la tierra, es una escuela. Por tanto, cada vez que digas, ¿por qué hice aquello? está mal. Elemento agua. Disuelve. Perdónate. El agua limpia. Y por ello, limpia, purifica. Es necesario en cualquier ritual, sobre todo en rituales que tengan que ver con purificación, con limpieza. Con limpieza de malas energías, con limpieza de magia negra. El agua es un elemento de pureza. El aire. El aire tiene que ver con nuestra mente. Y con la espada. Las espadas en Tarot, el Arcano Menor, tiene que ver con la mente, pero la mente flexible, eh, con la divinación, con el equilibrio. El aire nos viene a recordar que el mago tiene que tener esa mente flexible porque si no, no puede practicar magia. Porque si viene eh, dado o criado con una religión muy cerrada o creencias muy cerradas, no, 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 no. Yo, no, esto no, esto es del diablo, esto, yo en esto no creo, esto no puedo hacer. El aire es un elemento que nos ayuda a abrir nuestra mente y nos ayuda a adaptarnos a nuevas creencias, a, nuevos, a nuevas sabidurías, a nuevos conocimientos. El aire, que en magia lo, se suele utilizar el incienso o el palo santo, el humo que se mueve, lo mueve el aire. Pues el aire nos ayuda a entender que necesitamos renovarnos, que necesitamos cambios todo el tiempo, que nuestra forma de ser o pensar no somos igual ahora que cuando teníamos 10 años o 20 años o, o en cualquier etapa de nuestra vida. Eso es el aire, es el cambio, sobre todo de mentalidad, de pensamiento que al que tenemos que aceptar no vamos a pensar siempre igual. Si siempre quieres pensar igual, no te, no te vas a adaptar a los cambios y, por tanto, vas a sufrir. Vamos con el elemento tierra. El elemento tierra nos recuerda que parte, igual que somos agua en un 70%, muchas de nuestras células de nuestro cuerpo tienen origen de, de la tierra. La tierra nos recuerda... Que vivimos en la, Pacha, en la Pachamama, en la, la Madre Tierra, y que gracias a ella tenemos todo lo que necesitamos: el hogar, la casa donde vivimos, los alimentos, el agua, el aire, etc. Es decir, la Tierra nos ayuda a entender que debemos estar agradecidos a la Madre Tierra por todo lo, lo que nos da. Y que algún día volveremos a conectarnos con ella, porque la muerte como tal, en magia, no existe, sino la transformación. Y llegará un momento en que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no nuestro espíritu, nuestro espíritu volverá a casa, pero nuestro cuerpo regresará a conectarse con la madre tierra porque de ahí vino. Y ahora por último, en esta parte vamos a hablar de las cuatro estaciones. Pero cuando hablamos de las cuatro estaciones lo hacemos desde el punto de vista mágico no desde el punto de, de vista eh, meteorológico. Eh, no hablamos del verano como verano, no, no, no. no. Tienes que entender es, estas cuatro estaciones para entender tu evolución con la magia y desde la magia. Eh, todas las estaciones son necesarias en nuestra vida y vamos a pasar por todas las estaciones, por algunas más que otras, varias veces en nuestra vida. Y como he dicho antes con el elemento aire, tenemos que entender que a veces tenemos que estar en una estación y vivir o entender por qué estamos ahí y que puede que luego estemos en otra y que volvamos a la anterior. Bien, por ejemplo, la primavera nos habla, en magia, del florecimiento. Es decir, cuando una persona... Ha venido de una mala experiencia o de estar dormido cuando empieza a despertar, cuando empiezas a entender la salidiva en magia, empiezas a estar en la estación primavera. En la primavera empiezas a florecer, a sentir los colores de la magia, de la verdad, a tener lucidez. Ese es el estado que se suele tener también en la juventud, cuando eres adolescente que empiezas a, a ilusionarte por todo, a enamorarte. En magia, la primavera es ese estado cuando uno comienza a despertar y a entender. Y el verano es cuando todo ya se recoge el fruto. En el verano está el sol álgido. En magia, el verano simboliza cuando estamos eufóricos, cuando ya estamos llenos de plenitud, porque comprendemos la magia, la aplicamos en nuestra vida y eso nos hace feliz. Pero puede que tengamos que vivir un otoño. El otoño es un cambio, ¿no? Si pasamos eh, de hacer mucho calor a hacer menos calor y de tener muchas hojas, emociones, virtudes, cualidades, a no tener ninguna. En el otoño se, eh, se caen las hojas de los árboles. El otoño es ese estado de depresión, de angustia, que a veces tenemos que pasar para aprender. El otoño es el estado en el cual una vez se retira, deja de hacer magia, se retira de su familia, se retira de todo, como el ermitaño se va lejos a una montaña a meditar. Y en el invierno es cuando nos apartamos definitivamente de todo y estamos en una plena oscuridad para poder tener un entendimiento. Si no has estado en la oscuridad, no vas a entender la luz. Todo mago, todo mago, toda maga ha estado en la oscuridad. Si nunca has estado en la oscuridad, pues cuando empieces a practicar magia en algún momento vas a caer en oscuridad, en algún momento. Pero no veas la oscuridad como un castigo. No, la oscuridad es necesaria, repito, no puede entenderse la luz si no se estado en la oscuridad. Ese estado de oscuridad de invierno es el estado de depresión, de bloqueo, la noche negra, en la cual uno puede pasar cuando tiene una crisis existencial, en un divorcio o en cualquier situación, en un duelo, pero. No lo veas nunca como el vaso medio vacío, sino como el vaso medio lleno y necesario para luego florecer en la primavera. Bueno, pues continuamos con el curso. Espero que os esté gustando y que estéis tomando muchas notas. Vamos al siguiente tema. Bien, queridos alumnos y alumnas, gracias por seguir ahí. Continuamos con este curso de magia en el primer día, hoy sábado. Bien, vamos a... Hablar del altar mágico, pero antes hay mucha gente que comienza en magia y rápidamente monta su altar. Y de hecho hay muchos que tienen altares y se llaman magos. Y olvidan una parte importante en magia que todo buen mago conoce. La protección. Los magos tenemos una sabiduría, una verdad, una claridad sobre las cosas. Y entre esas verdades que tiene el mago es que... Igual que hay la luz, existe la oscuridad. El mago eh, tiene que estar preparado para los ataques eh, oscuros. Como tú lo quieras llamar, me da igual. Satanás, el diablo, demonio, el mal, como tú quieras, pero existe. De hecho, yo en muchísimos años he tenido que atender a muchas personas endemoniadas. El demonio, el diablo, Satanás, es real. ¿Cómo? Que dices, crees en los ángeles, eh, hablas con los ángeles. Pues, si crees en los ángeles, si crees en Dios, si crees en, en, en la luz, tienes que entender que, igual que existe Dios y los ángeles, también existen los enemigos. De hecho, la Biblia en Apocalipsis dice que el arcángel Miguel, con su ejército, expulsó del cielo a Satanás y a sus demonios y los echó aquí a la Tierra. Aquí están, en la Tierra. Por tanto, esto es una realidad al margen de la Biblia y de la religión que sabemos los magos. Y como digo, no es que me lo han contado, es que yo he visto a endemoniados, a personas hablando en idiomas, echando espuma blanca por la boca, levitando y haciendo cosas que no quiero mencionar. Por tanto, la primera cosa que debes entender es que hay alguien que no quiere que tú seas mago. Pero no te asustes. <laughs> no te asustes, porque... El miedo es una de las cosas que no debe tener el mago, porque si tienes miedo es cuando puedes ser atacado. Confía siempre que no estás solo. Eh, vas a tener siempre la energía de Dios, del Padre. El Padre, llámalo Dios, como tú quieras, yo soy el que yo soy. El Padre siempre va a estar contigo. Confía en Él. Y sus ayudantes, los ángeles, los arcángeles, los guías de luz, también. No estás solo, sola eh, en este comienzo hacia la magia, hacia el despertar a la verdad. Por tanto, no olvides que protegerte es importante y por ello una de las primeras cosas que hay que hacer antes de armar el altar es el círculo mágico. De hecho, tu altar, si es posible, bueno, si es posible, no, habría que hacerlo. Lo que pasa es que a veces por la casa en la que uno vive o por lo que sea no es posible, pero es lo deseable, el altar tiene que estar dentro del círculo mágico. ¿Vale? Entonces, es decir, vamos a hablar del altar, sí, ahora mismo hablamos del altar, pero no podemos hablar del altar sin entender que el altar tiene que estar dentro del círculo mágico. El círculo mágico se puede hacer de vela, con velas, con piedrecitas blancas, con sal, incluso los magos más avanzados, yo ya no utilizo nada de eso, se puede hacer con el dedo y con la energía, hacer el círculo mágico con la energía. Pero para empezar, eh, los magos iniciados es mejor que utilices elementos físicos hasta que ya estés avanzado, ¿vale? Bien, eh, lo importante o lo ideal sería utilizar elementos de la naturaleza para hacer el círculo, ¿vale? Elementos de la naturaleza, me refiero, pueden ser piedrecitas que cojas del bosque o cosas así. Eh, utilizar los otros elementos se pueden pero lo ideal es, como he dicho antes, siempre estar en conexión con la naturaleza. Vale, eh, para um, armar tu, tu círculo mágico y el altar, debes estar limpio, limpia, si es posible con ropa blanca, si es posible. Hay magos que incluso, o magas que están desnudos, como tú quieras, si te sientes mejor desnudo o desnuda, no pasa nada, eh, tienes que estar limpio, limpia. Eh, hay magas que cuando están con la menstruación no eh, trabajan con magia. Eso es eh, algo libre de cada uno, eh, porque hay algunos magos o magas que son muy cerrados y entonces se van a la Biblia, que si la mujer es impura cuando tiene la menstruación, no tiene nada que ver. Pero bueno, si tú te sientes incómoda estando con la menstruación y hacer magia, como tú te sientas, pero no pasa nada por estar con la menstruación y hacer magia. Vale. Tenemos que estar descalzos, con ropa blanca. Y para hacer el círculo mágico tienes que tener ya preparados los elementos que luego te voy a decir que, eh, que van a componer el altar. Es decir, primero hay que hacer el altar y luego el círculo mágico. Entonces lo vamos a hacer al revés. <laughs> te voy a explicar cómo montar el altar y después cómo montar el, el círculo sagrado, el círculo de protección. Bien, eh, lo primero de todo, el altar. Hay magos que dicen que tiene que ser redondo, otros que dicen que tiene que estar cuadrado, otros que dicen que tiene que ser rectangular. No hay normas. Obviamente, eh, como hemos dicho antes, los símbolos. Hay magos que dicen que, como el círculo es un símbolo mágico poderoso, allí donde hagamos el círculo nada puede entrar, pues hay magos que quieren o piensan que el altar tiene que ser redondo. Como tú quieras, pero hay otros que también dicen que el cuadrado es igual de poderoso, porque de hecho, cuadrado y rectángulo también se utilizan en geometría sagrada. Vuelvo a decir que no es importante. Lo que sí es importante en el altar es la tela que pongas encima. Hay que poner una tela, un mantel. No vamos a utilizar mantel sucio. Viejo, roto, negro. Los colores oscuros no se utilizan en magia, salvo, salvo excepciones siempre vamos a buscar colores claros, blancos. entonces, eh, vamos a cubrir esa mesa que va a ser el altar, y la vamos a cubrir con una tela con un mantel blanco, que esté limpio y planchado, si es posible, no. todo lo que se haga en magia tiene que tener la máxima pureza. bien, una vez que ya hemos armado el altar, eh, que hemos puesto la, el mantel, perdón, como Principio: hay que poner los cuatro elementos, lo que representa los cuatro elementos. Sí, eso como principio. Luego, ya cuando pasemos a los rituales mañana domingo, hablemos de los rituales eh, y daré ejemplos de rituales. Ya pondremos otros elementos para uh, reforzar un ritual que hagamos. Los rituales que hagamos, pero en principio siempre tienen que tener el altar estos cuatro elementos: una vela, elemento fuego. En principio, una vela blanca, nunca negra. Luego, cuando hagamos rituales concretos, puede que utilicemos velas de colores. Por ejemplo, la vela azul para invocar al arcángel eh, Miguel, o la vela amarilla para invocar a Jofiel, etc. Pero en principio, una vela blanca, elemento fuego. Un vaso con agua, elemento agua. Un recipiente con un poquito de tierra, elemento tierra. Y vamos a encender Palo Santo o un incienso en un recipiente, en un palito, que va a simbolizar el aire. Esos cuatro elementos son los que tienes que poner en tu altar. Bien, ya los tenemos. Ahora que ya tenemos el altar, estamos limpios, preparados. Vamos a, a cerrar el círculo y vamos a empezar del norte, por el norte. Hay magos que empiezan por el este. Yo suelo hacerlo por el norte, pero como tú quieras. Es decir, tienes que ponerte de pies, con el altar ya armado en el centro y tienes que tener eh, todos los magos llevamos llevamos o muchos magos llevan lo que llamamos eh, una fatiquera que es como una bolsita atada a un cinturón de cuero porque en esa bolsita llevamos los elementos en esa bolsita que pueden ser una o dos o a veces algunos llevan un bolso de piel, vale. Eh, dado que una vez que cierres el círculo eh, ya no vas a poder salir porque ahí dentro del círculo vas a hacer tus rituales, pues tienes que tener los elementos que vas a utilizar. Entonces, dentro de tu bolsito tienes que tener ya todos los elementos, ¿vale? Bien, ya tenemos el altar. Ahora, desde el norte, empiezas a poner, si son piedrecitas blancas, piedrecitas blancas y vas a ir en dirección a las, aguas, a las agujas del reloj por fuera del altar, pues como a un metro o medio metro de distancia del altar, para que puedas moverte bien, sentarte. Vas poniendo las piedecitas o velas, o sal. Yo recomiendo, si se puede mejor, piedrecitas blancas. Pero si no, la sal también podría utilizarse. ¿Vale? Vas poniendo las piedecitas, por ejemplo, así, moviendo en círculo hasta que llegues a las 12, es decir, a, eh, en dirección a las agujas del reloj. ¿Vale? Hemos cerrado el círculo. En ese momento. Eh, nos relajamos y decimos en voz alta una oración que sea algo así, que te salga del corazón. En este momento, según vas poniendo las piedecitas, tienes que decir en voz alta, según las vas poniendo. En este momento invoco a Dios Padre, a los siete arcángeles, a todos mis días protectores, para que al cerrar este círculo eh, se queden protegiéndome para que nada malo pueda ocurrirme. Hecho está efata, efata, efata y cierras el círculo. Una vez que has cerrado el círculo, ahí no entra ningún demonio ni entra nadie. Y puedes trabajar. Es decir, una vez que has cerrado el círculo, ya puedes trabajar y hacer eh, todos los rituales que tú quieras. Cuando has acabado eh, los rituales o el ritual que, que vayas a hacer, o si vas a hacer decretos, o si vas a conectar con un guía, lo que vayas a hacer en el altar. Eh, una vez que termines, vamos a abrir el círculo, es decir, hacer lo contrario que has hecho antes. En tu faltiquera, en tu bolsa, las piedrecitas las vas a ir quitando y vas diciendo, en este momento abra el círculo, doy gracias a Dios Padre, a los ángeles y arcángeles que me han protegido y me han guiado en este momento, efata, es efata. Y vas quitando las piedrecitas y guardándolas en el bolso. Y ya puedes salir del círculo, ¿de acuerdo? Bueno, es así de sencillo. El, alta el altar, qué es el altar? pues es el lugar santo sagrado del mago. es por decirlo así, el sitio simbólico donde nos conectamos con lo divino, con dios, eh, con, con el padre, como tú quieras llamarle, con el universo, con el poder, eh, la mente cósmica, como quieras llamarlo tú. Sí, es el lugar sagrado donde se hacen los rituales. se pueden hacer rituales fuera del altar? sí, sobre todo cuando eres mago avanzado pero es aconsejable hacerlo siempre dentro del altar bien el altar puede tener otros elementos eh, como he dicho antes dependiendo de lo que quieras hacer es decir mañana cuando os enseñe algunos rituales pues podrás eh, entender que hay elementos que puedes adicionar según así sientas tú que tiene eh, que ser pero lo primero de todo es que entiendas que debes hacer el círculo mágico dentro del altar, o sea, primero el altar, luego el círculo mágico, y eh, que el altar es el lugar donde puedes conectar con Dios, con los ángeles, eh, donde puedes hacer tus rituales, donde puedes meterte para que ningún demonio ni nada negativo te moleste y puedas meditar y conectar con la paz de Dios. Es el lugar santo del mago, donde más horas eh, suelen, solemos pasar los magos. Bueno, vamos a ir al siguiente capítulo. Prepárate porque te voy a enseñar a hacer tu varita mágica. ¿Y esto qué es, varita mágica? Atento. Bueno, pues vamos a aprender qué es la varita mágica y cómo fabricarla. Seguramente habrás visto, por ejemplo, en la agenda mágica de Merlín, que la tengo aquí, que muchos ya la tenéis. Si te fijas, Merlín tiene una gran varita en su mano, ¿verdad? Eh, cuando habéis visto a los magos que salen en el circo, en la televisión, los que hacen magia, trucos, suelen utilizar una varita, ¿no? ¿Qué es la varita para el mago? Bueno, por decirlo así, por explicarlo de alguna manera, es un elemento, una herramienta eh, que lo que hace es potenciar, sería como un amplificador de la energía mágica. La varita, eh, ¿se puede hacer magia sin varita? Sí. De hecho hay algunos magos muy poderosos que ya están muy avanzados. De hecho yo casi ya no utilizo la varita y utilizo esto. Este mudra, vamos a llamarle mudra, o esta posición de dedos se utiliza para bendecir y también para decretar y hacer que la energía mágica fluya. De hecho con esto que estoy haciendo ahora, mucho seguro que os habéis caído por detrás o estáis sintiendo mareo, ¿verdad? Éfata. 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 Bien, pero cuando uno está empezando en magia, cuando se está iniciando eh, y no controla este poder mágico, eh, es aconsejable que empiece con la varita. Bien, fabricar la varita. Hay muchos magos que me dicen que en Amazon o en algún sitio, en una tienda esotérica, se han comprado la varita. <laughs> Las varitas no se compran. Todos los elementos que se utilizan en magia eh, hay que intentar que sean del mago. Por ejemplo, eh, las plantas que vas a utilizar, cosechalas tú, cógelas tú. Si puedes, plantalas tú y luego las utilizas tú en tus rituales. No las compres. Todo lo que se utiliza magia hay que intentar que sea del mago, ¿de acuerdo? Eh, y la varita, igualmente, tiene que ser fabricada por el mago. ¿Cómo hacer tu varita mágica? Para hacer tu varita, lo primero tienes que encontrar tu árbol maestro, tu árbol abuelo, tu árbol mágico. De ahí, de ese árbol, vas a coger tu varita. Bien, tienes que ir al, al bosque, aunque hay algunos magos que han hecho eh, cursos conmigo y magas, que me han dicho que en su jardín tienen un árbol y que han sentido que ese árbol le, es el donde tienen que coger la varita. Bueno, es posible. Sobre todo, si vas a ir a un parque público, os lo digo porque le pasó a, a una alumna mía, la denunció la policía cortar una rama de un árbol es decir eh, los parques son propiedad del ayuntamiento y por tanto eh, están protegidos por la ley entonces si vas a cortar una rama asegúrate de que no es un coto privado o que no es de un parque público porque te pueden denunciar vale bien <laughs> hecho esta aclaración tienes que ir a un sitio donde haya muchos árboles cerrar los ojos hacer una pequeña meditación y mentalmente pedir al bosque que uno de esos árboles sea tu guía, tu árbol mágico. No corras, puede que el primer día no lo encuentres, vete más días, o puede que sí. A mí me costó mucho encontrarme árbol mágico. Puede ser un árbol cualquiera, ¿de acuerdo? No, no tiene por qué ser ninguno concreto. Bien, una vez que sientas la atracción de un árbol, que sientes que ese árbol te llama, que sientes una atracción por él, abrázalo. Abrázalo con fuerza, con amor. Dile, gracias por permitirme eh, estar en tu vida, querido árbol. Habla con el árbol, siente su energía, pídele su energía y vete varias veces a hablar con ese árbol. Va a ser tu árbol guía, tu abuelo espiritual. Cuéntale tus problemas. Aunque estés a la distancia, estarás conectado ya con el árbol y el árbol te va a mandar telepáticamente energía y te va a enviar a veces eh, mensajes o inspiraciones para tus problemas. Cuando pase un tiempo que ya tengas confianza con el árbol, no lo hagas la primera vez, por favor. Cuando llegue el momento y tengas esa confianza, pídele un trozo de una rama de, de, de él para hacer tu varita. Explícale que vas a hacer la varita, eh, el fin de la varita y que eh, va a ser empleada para el mejor y mayor beneficio de todos. Una vez que le hayas pedido permiso... Corta con cuidado, con una sierra, eh, si es posible, utilizando la madera necesaria. O sea, no vayas a cortar una rama de 3 metros si solo vas a utilizar, por ejemplo, eh, así, 20 o 30 centímetros. ¿vale? Una vez que tengas la varita, eh, pídele perdón si le has hecho daño. Darle las gracias, incluso puedes ponerle una ofrenda, como puede ser unas flores, o regarle, echarle agua, o alguna cosa así, o darle besitos y abrazos. Bien, una vez que tienes la varita, bueno, la varita no la tienes, la rama, puedes inspirarte en el libro secreto de Merlin. Bien, he puesto algunas fotos, algunas fotos de varitas para inspirar, algunas fotos de varitas para inspirar, pero la idea, hay algunas fotos de varitas, la idea es que. Eh, la varita sea creada por ti, ¿cómo explicarlo? Que sea única, que no haya otra varita como la tuya. ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo primero, coges la varita, la empiezas, la lijas, la lijamos bien eh, y a partir de que la has lijado, deja que tu creatividad funcione. Le puedes poner, la puedes pintar, le puedes poner cobre, le puedes poner plumas. Le puedes poner, por ejemplo, muchos, yo, por ejemplo, una de mis varitas, le puse un cuarzo en punta en, en, un, en uno de los lados de la varita, le puedes poner piedrecitas, puedes escribir eh, con una cuchilla, por ejemplo, eh, nombres en hebreo, nombres mágicos, puedes poner el símbolo de tetagramatón, lo que tú sientas, ¿de acuerdo? Una vez que ya sientes que la varita está terminada, ¿qué hay que hacer con la varita? Pues como todo elemento que quieres que sea mágico, tienes que llevarlo a tu altar. Cierras el círculo y pones la varita delante del altar, coges un saumerio, es decir, coges palo santo o un incienso, lo pasas por encima de la varita, coges tu varita en las manos, visualiza como en ese momento la energía de Dios mágica. Viene el cielo y se carga en tu varita, como tu varita, visualiza cómo tu varita se llena de energía. Y di unas palabras de bautismo de tu varita, que por ejemplo puede ser algo así, como, en este día y en este momento consagro esta varita en nombre de Dios Todopoderoso para hacer siempre todas las cosas con ella para el mayor y mejor beneficio de todos. Abra, cadabra, éfata, efata, éfata. éfata. Bien, una vez que ya tienes consagrada tu varita, coge la varita por lo que tú consideres que es el mango. Por ejemplo, si pones una punta de cuarzo, pues la punta siempre que estar, tiene que estar para afuera, ¿de acuerdo? Eh, la varita debe moverse así con fuerza, hacia adelante tres veces y acabamos en círculo. Eh, la varita siempre para terminar el decreto. Ahora hablamos de los decretos. Cuando acabemos un decreto mágico... Lo acabamos diciendo, esta cosa que he dicho o decretado que ocurra, de hecho ya ha ocurrido fatal y damos tres golpes efata, efata, efata abra cadabra, abra cadabra, abra cadabra. Cerramos los ojos y sentimos la energía de la varita llegando a esa intención. Es algo poderoso y maravilloso que hasta que no lo experimentes no lo entenderás. Bueno, y vamos a acabar ya este, este primer día este primer día del curso de magia, con el poder del decreto. Decretar es afirmar algo con fuerza, con energía. El mago no decreta diciendo, y quiero que esta cosa ocurra. No, el mago siempre decreta con fuerza, con energía, con énfasis. Porque en la palabra también está el poder. De hecho... Cuando Dios creó todo, utilizó, utilizó el decreto, el poder de decreto. Sería bueno que hubiera luz, que se haga la luz, y la luz se hizo. ¿De acuerdo? Por tanto, el decreto es la afirmación de algo con fuerza para que ocurra. Es decir, no puedes hacer un ritual mágico y no terminarlo con el decreto. Y cuando termines el decreto, acuérdate, varita mágica, lo rubricamos. Lo firmamos, lo reforzamos con los movimientos de la varita. ¿Vale? Bien. Estamos todo el tiempo de decretando. De hecho, Connie Méndez lo dice: cuidado con lo que dices y piensas, porque luego todo eso se convierte en verdad, en realidad. Eh, los decretos no tienen por qué ser oraciones larguísimas y extensas. Eh, el decreto puede ser una pequeña afirmación. Sobre algo que quieres que ocurra, pero la clave en el decreto está en que cuando lo digas, eh, haya un momento, si no al principio, si al final, que diga que esto ya está hecho. O sea, en el decreto no dices, me gustaría que eh, tuviera gran prosperidad en mi vida. No. Gracias, Padre, porque el día de hoy decreto que la prosperidad económica ya está en mi vida. Ya está en mi vida, ya está en mi vida. Está en mi vida. Decretado está EFATA. Es ¿Vale? Siempre afirmamos cuando decretamos, nunca hay miedo, negatividad o duda en ninguna parte del decreto, porque lo anularíamos. Por tanto, eh, yo en el libro secreto de Merlín he puesto muchos decretos, pero como ejemplo, igual que las varitas, las fotos de las varitas son como ejemplo, los decretos, igual que los hechizos, tienen que ser creados por el mago, por la maga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eh, vayas a preparar tu ritual, los elementos para el ritual que vas a poner en el, en el, en el altar, también tienes que ir pensando en qué decreto quieres uh, decir. Y el decreto sería como la, la um, terminación o la afirmación de ese ritual para que se cumpla. Es decir, si haces un ritual y no haces un decreto, lo más seguro es que no se cumpla. ¿Vale? Entonces, cuando has puesto los elementos, eh, te has concentrado, has visualizado toda la energía mágica, la fuerza del decreto es lo que va a hacer que eso ocurra. Y después que decretas si y mueves la varita, eh, normalmente eh, depende de los magos, durante unos días, normalmente siete días, porque el siete es número mágico, durante siete días se suelen dejar todos los elementos en el altar, los elementos que se vayan a utilizar para el ritual, y cada día el mago vuelve allí al altar y vuelve a sentir y a decretar y a recordar eso para que ocurra. Cuando se ha terminado el ritual, cuando considera el mago o la maga que ha terminado el ritual, todos los elementos que se han utilizado, eh, lo normal es enterrarlos en la madre tierra y dar gracias por ello y olvidar eso. Y ya no pensar en ello, solo sentirse bien y feliz porque el mago sabe que eso ya se ha cumplido. ¿Cómo se materializará y cuándo? No importa, pero ocurrirá. El mago sabe que ocurrirá. Sabe que el tiempo es cosa de Dios, no del hombre, no del mago. El mago sabe que su parte comienza cuando eh, prepara el ritual, hace el ritual, hace el decreto, eh, lo firma o lo reafirma con la varita mágica y demás. Pero el mago sabe que una vez que ha terminado el ritual, que ha enterrado los elementos, sabe que eso ya pasa a manos de, de Dios, de los guías, de los ángeles, arcángeles, y que ya solo tiene que tener la fe de que en el momento adecuado, al tiempo adecuado, eso se cumplirá. Bueno, pues terminamos el primer día de, del curso de magia. Recordaros que para obtener el diploma tenéis que comprar tres de mis libros. Eh, y enviarme una tesina de, eh, digamos, 4, 5, 6, 7 hojas para resumir este curso que, que estamos dando. Y para terminar, recordar que sigue eh, en venta en Amazon la, la Agenda Mágica de martín 2024 solo es en papel porque las agendas solo son en papel. Aparte de que vienen todos los días del año, obviamente, todos los días del año, al principio te habla Merlín, te dice cómo activar esta agenda y al final vienen consejos, viene la máquina Hieronymus, vienen algunos eh, consejos para trabajar con magia. Es una, una agenda que me ha sorprendido, igual que me sorprendió cuando se vendió... Por primera vez hace siete u ocho años el libro secreto de Merlín. Esta portada ya no existe. Esta es la primera que salió, que es muy antigua, no me gusta. Además está mal hecha. Eh, ahora hay, hay otra portada y el tamaño es más grande y más bonito. Bueno, pues mañana domingo quiero eh, veros aquí porque vamos, vamos a trabajar con los hechizos. Eh, cómo trabajar con los hechizos, os voy a dar ejemplos de hechizos, y también vamos a hablar de las hadas y cómo trabajar con, con las hadas, la magia de las hadas, cómo construir el polvo mágico de las hadas y mucho más. Mañana, domingo, a la misma hora, os espero aquí. Abra cada Hasta mañana.